la Iglesia Católica festeja a Santa María de la Providencia. Su nombre era María Eugenia Smet. Nació en Lille, Francia, en marzo del año 1825. Sus estudios los hizo interna en un colegio de religiosas y ahí adquirió una sólida formación religiosa, cuyas características principales fueron una confianza total en la divina providencia y un gran amor y devoción por las benditas almas del purgatorio, y fue una inclinación hacia la vida religiosa la de esta santa. Al volver a su casa después de terminar sus estudios de bachillerato, se propuso estar siempre ocupada y ayudar en lo más posible a los pobres. Cada día cocinaba una enorme olla de sopa y la repartía entre los más indigentes. Y a los que no podían salir de su casa por estar enfermos, le llevaba alimentos a sus propios hogares. A ella le encantaba ayudar a barrer y adornar los templos. Cuando llevaba 7 años dedicada a estas obras, un día asistió a un retiro predicado por un misionero y salió llena de entusiasmo por las misiones. En el año 1855, por consejo del santo cura de Ars y de otros santos sacerdotes, ella se unió con otras jóvenes piadosas en París y fundó la comunidad de las auxiliadoras de las almas del purgatorio. María era terca y no le gustaba hacer mucho caso de los consejos de sus directores. Por ello, los capellanes de su comunidad no duraban sino muy poco tiempo y le comunicaban que no lograban progresar. Otro día ella le decía al santo jesuita: «Padre, estoy totalmente disgustada de mí misma y de modo como me comporto». Él le respondió: «Me alegra que no esté contenta de cómo es y de su modo de comportarse, porque si estuviera contenta, eso sería una mala señal». El padre jesuita le recordó las reglas o constituciones de la nueva comunidad, las cuales fueron adoptadas y aceptadas en el año 1859, y en aquel mismo año 28 señoritas ante el arzobispo de París juraron cumplir las reglas de la nueva congregación, y la fundadora se llamó en adelante Madre María de la Providencia.